Es una norma que responde a una nueva cultura eh, de innovación democrática, la de gobierno abierto, que precisamente tiene en la participación y en la colaboración dos de sus pilares, y responde también al compromiso del presidente del Gobierno, de José Ignacio Ceniceros, al comienzo de la legislatura, que apostó por mejorar la calidad democrática de nuestra comunidad autónoma, abriendo procesos que permitan precisamente al Gobierno pues contar con la voz y contar con la opinión de la ciudadanía a la hora de elaborar políticas públicas. En ese sentido, la ley reconoce este derecho a todos los riojanos y también a los extranjeros residentes en La Rioja. Pero hemos ampliado los titulares de esta ley y hemos, eh, les hemos hecho titulares también a los niños y a las niñas de nuestra comunidad, a los adolescentes y a los miembros de la comunidad riojana en el exterior. Eh, otorgamos muchísima importancia a cómo se iba a elaborar ese borrador de ley, con lo cual incluso antes de, de redactarlo eh, iniciamos un proceso participativo. Hemos tenido cerca de 400 aportaciones, pero además eh, consultamos y nos reunimos con los grupos parlamentarios, constituimos también una mesa de trabajo con entidades y con colectivos y, por supuesto, Abrimos un periodo de audiencia y de exposición pública. Lo que pretendíamos es que la ley se ajuste a las demandas reales de la sociedad y que sirva para que se produzca una, re, una transformación democrática real es decir, que, la, que el gobierno y la administración se pongan al servicio de los ciudadanos. Pero bueno, aborda por ejemplo las consultas públicas con todos los requisitos legales que comporta es decir, pues tiene que haber un, un censo electoral, tiene que haber un decreto que convoque esa consulta pública un periodo electoral, tiene que haber unas urnas, pero hay otros procesos más sencillos como pueden ser las encuestas también la iniciativa reglamentaria legislativa que lo que pretende es trasladar esa iniciativa legislativa popular que ya se da en el parlamento de la rioja que ya está regulada en el parlamento de la rioja al ejecutivo de tal manera que también los ciudadanos puedan participar en el inicio y en la elaboración de órdenes y decretos. otro de los instrumentos los presupuestos participativos en este sentido pues incluso antes de que se apruebe esta ley Vamos a iniciar en este cuarto trimestre del año una experiencia piloto con unos presupuestos participativos enfocados al gasto que está vinculado al Pacto por la Emancipación de los Jóvenes. Bueno, ¿no? Hemos aprobado el gasto de exactamente 1.616.992 euros para acometer el acondicionamiento de un tramo de la carretera LR250. Entre Soto en Cameros y Terroba. En estos momentos, además, ya se está cometiendo otro tramo que está vinculado a las obras de la presa, con lo cual, pues, en, en un corto espacio de tiempo, esa carretera pues, va, a mejor, va a mejorar de forma eh, notable. Eh, el, el, la relevancia que hoy queremos dar a esta, a esta aprobación eh, tiene que ver con que, de alguna forma, retomamos. Eh, la renovación, la mejora de los grandes corredores de carreteras eh, autonómicas.